hay que ponerle música, diversión y buena onda y mucha actitud. Hay que llamarlo a Bad Boy Orange, este DJ inquieto que hoy llega a Bella Tarde Argentinos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy buenas amigo? Tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, qué ingeniosa idea, ¿eh? Qué bueno adaptar la bici con sonidos. Sí, es una idea que tengo de hace muchos años, pero que con la pandemia empezó a cobrar más valor por el hecho de que me podía reunir con gente y escuchar música al aire libre, con distanciamiento y todas claro. esas cosas que... Seguro, bueno, fue como el contexto ideal para potenciar esa idea que tenías en mente hace un tiempo, ¿no? Sí, y bueno, finalmente en octubre de pasado lo pudimos estrenar esto, que fue un gran esfuerzo la construcción de la bicicleta y tener todos sus componentes. Y bueno, en cada recorrido se va sumando más y más gente. Bueno, ¿y cuál ha sido la repercusión? Me imagino, ha llamado la atención, pero se ha instalado. ¿Qué repercusiones has tenido de la gente? Principalmente la gente escribe y está como siempre muy agradecida y contenta de ser parte. Se llevan como un muy grato recuerdo. Yo no sabía que con esto iba a generar tanta felicidad, pero en cada recorrido, cada final de recorrido es muy, muy, muy satisfactoria la evolución de la gente que queda súper contenta y vuelven. Y vuelve, claro. Pero ¿cómo van surgiendo esos lugares, esos recorridos? Hay gente, ya me imagino, que te va acompañando. O sea, no salís solo, salís en caravana, ¿o no? Sí, bueno, para el que no conoce, la bici naranjita yo soy de acá de Buenos Aires, soy más que nada, soy de San Telmo, así que soy como de la zona céntrica claro. De la ciudad de Buenos Aires. Convocamos en diferentes puntos de la ciudad que son, que tiene que ser un espacio abierto, una plaza, un lugar en donde nos podamos reunir con la gente. Desde octubre que hicimos los primeros recorridos para el Festival Ciudad Emergente acá de la Ciudad de Buenos Aires, que tengo ciclistas que se fueron acercando a todos los circuitos como que son realmente parte de este fenómeno. Uh-huh. Y yo lo pienso como algo que es colectivo, que yo soy el que pone la bicicleta y voy poniendo música, pero esto se hace entre todos los ciclistas, claro, digamos. Claro, que justamente me acompañan en cada recorrido, sí. Y que cada vez se va sumando más y es algo que se maneja de boca en boca y se van pasando los datos y vienen todo tipo de ciclistas, entusiastas, claro. Y gente que buscó una bicicleta en ese momento para poder venir, o también vienen grupos de gente de bici que hacen eso todos los fines de semana, bueno. Y eligen el paseo de la bici naranjita para reunirse. Es interesante. Hay un recorrido. Me encanta, tenés que llegar hasta Córdoba con esa bici naranjita. Tenés que exportarlo. 12 kilómetros el recorrido aproximadamente. Una de las ideas de la bici naranjita es recorrer todo el país. Qué bueno. Con esto. Si todo sale bien, ahora en octubre. Vamos a tener nuestra primera salida fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser en Mar del Plata. Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí se va a abrir... Gira, sí, nacional. Sí, se va a abrir el juego para poder ir a otras ciudades. Está bien. Es nuestra intención también, ¿no? ¿El circuito de 12 kilómetros está previsto con algún tramo especial? ¿Pasan por algunos lugares específicos? ¿O se va armando...? ¿Hay paradas para bailar un claro. rato? ¿Cómo es? Bueno, los recorridos son de diferentes maneras. Algunas veces están organizados y están chequeados y yo hago el recorrido, lo hago en el mismo horario la semana antes, claro. Como para ver que esté todo bien. Condiciones. A veces están súper producidos y otras veces son directamente tenemos en cuenta el punto de partida y después se va improvisando en el momento. O sea que entonces
no solamente estoy manejando la bici y poniendo música, sino que voy tomando decisiones ahí en el momento de por dónde nos conviene ir. Yo conozco mucho la ciudad de acá de Buenos Aires y ando en bici todos los días, prácticamente es el único medio de transporte que utilizo y puedo resolver rápidamente, digamos, de qué caminos tomar o qué va a ser más pintoresco o más lindo. A veces nos toca, puede fallar eso también, porque como lo vamos improvisando en el momento, a veces nos toca algún empedrado o alguna calle que por ahí tenía muchos autos, pero bueno, es parte de la gracia de que al mismo tiempo de que nosotros estamos promoviendo este entretenimiento y que es algo deportivo, también estamos promoviendo la movilidad sustentable para la ciudad y que el ciclismo es parte del tránsito, no es que somos unas personas que estamos circunstancialmente, sino que somos parte diaria y que ocupamos las calles igual que el resto de los vehículos. Seguro, pero bueno, ese valor que definiste de lo colectivo, ¿no? De esta apuesta, de esta iniciativa, de esta hermosa propuesta, me parece que es el diferencial, ¿no? De que tanta gente se pueda acercar, igual el hecho de sentirse identificados también con este momento de actividad, de recreación, de recorrer y mirar la ciudad, bueno, con Sustentable, ¿no? otro También, ánimo y claro. sustentable, es más que valioso, ¿no? Es que justamente la gente que viene a los recorridos se siente eso, se siente parte de algo Claro. muy loco que está pasando por los diferentes lugares y la gente nos mira y somos todos los que lo estamos haciendo eso, que este baile en bicicleta que le llamo yo, Claro. en donde paseamos y escuchamos música y bueno, al mismo tiempo promovemos esto Genial. que es la movilidad Sustentable, ¿no? sustentable, ¿Sabes el qué? ciclismo Claro. y bueno, Sí. nos hacemos ver de una manera entretenida Está y bueno. divertida y que a todos les das ganas de ser parte. Uno en bicicleta tiene la chance de conocer su lugar de otra manera, desde otro lugar, ¿no? Es fantástico poder hacerlo porque uno conoce lugares que habitualmente cuando pasas en vehículo o en días de semana no podés descubrir. Es redescubrir tu lugar. Bueno, un poco en el ciclismo se le llama eso la velocidad de las mariposas. A veces la mariposa va más rápido que nosotros porque estamos en una subida y a veces en una bajada nosotros vamos más rápido que las mariposas, pero es esa velocidad en la que si yo le grito a otro que está andando conmigo en la calle, me escucha, o si alguien me saluda, yo lo escucho. Pasamos por la ciudad. Desde un lugar, desde una velocidad, le decimos la velocidad de las mariposas, pero es una velocidad humana en la que estamos en contacto con todo lo que sucede alrededor. Qué lindo. Y de esa Maravilloso. manera es que uno ve la ciudad desde esa manera, desde los ojos del ciclista. Qué lindo, Seguro, bueno, qué lindo. esperamos esa gira federal, pero bueno, anticipanos el próximo lugar de encuentro, día y hora. No está definido, pero va a Ajá. ser en junio. Sí. Tengo dos ideas, que va a ser un domingo, como lo hacemos siempre, que elegimos los domingos porque es el día que hay menos de otros vehículos, entonces nos facilita. Y la otra es que tengo ganas de hacer uno nocturno, Está bueno. así que Eso me estoy gusta, tratando está de bueno. definirlo. Va a ser en junio y igualmente yo siempre le aviso a todos, que todos los interesados que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es La Bici Naranjita, todo junto, La Bici Naranjita, que activen la campanita, que nosotros avisamos con tiempo el próximo recorrido donde nos vamos a encontrar y de esa manera pueden dar la vuelta musical con nosotros. Qué Bueno, lindo, re lindo. interesante, la verdad, Bueno, como hermoso, ciclista hermoso. bien y como DJ también y como bailarín, ¿cómo venimos? Vengo bien, Ah. pero tengo un tema con la bici naranjita, que yo voy con los Ah, auriculares claro. y el micrófono, Sí, que sí. los tengo vía cable. Sí. Y vengo pensando que tengo que comprar algo inalámbrico para poder tirarme unos pasos y salir Muy de la bici bien. Sí, naranjita. sería Pero bueno, bonito, ¿no? hasta ahora tengo esa limitación que tengo los cables y
Entonces Muy me puedo bien. parar en la bici o parar al costado, pero no, mi intención es poderme salir Ya va a del llegar. lugar de la bici, Ya seguir llegará conectado seguramente cuando y venga la bailar. gira. Seguro, Dale. seguro, ya va a llegar. Bueno, un gusto conocerte. Genial la iniciativa. Ojalá que esto contagie de ganas de este tipo de propuestas que hacen bien, ¿no? Sí, a la salud y a la vida. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la difusión y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo un grande. abrazo. Chau. Adiós. Chau, chau. Chau. Chau.